¿Buscáis a alguien? Observo. Observo lo que acontece. ¿Dónde están los hijos de mi señora? No tengas temor, están protegidos. ¿Protegidos de qué? Protegidos de la oscuridad que nos envuelve al caer la noche. Medea es la reconstrucción del mito, realmente con la mayor exactitud posible, a través del texto de Vicente de Molina Foix, que se ha basado en Eurípides, como es normal, en Séneca, Apolonio de Rodas y Ovidio. En ti alumbré a dos hijos y tú me niegas la luz. Que las tinieblas... Hace un camino con la Medea que no se conoce, la parte de Medea que no se conoce de la historia. Es decir, la Medea viviendo en una tierra que no es el mundo civilizado de la Grecia, sino viviendo en una tierra bárbara, como dicen en la función, o decimos en la función, una Medea entregada a la diosa Hécate, Vestal, una Medea que no conoce el amor, que no conoce la relación con un hombre. Venid en mi ayuda, diosas castigadoras. Venid con el cabello erizado de víboras. Y haced que el castigo supere al agravio. Jasón es el antagonista fundamental, yo creo, de Medea, ¿no? Porque es, el mito de Medea se construye en base a esa traición amorosa, ¿no? Entonces, dentro del melodrama que encierran las tragedias griegas, pues está un poco la clave esa de cualquier historia, ¿no? Hombre se enamora de mujer, mujer se enamora de hombre. Tocando su cítara, de una sola cuerda a la vez que canta. Tener esta luna, que mañana, el día del estreno, será llena, pero estaba casi llena, y estaba uniéndose, se miraban Júpiter y Venus, que tiene que ver con el tema de la obra, el amor y la guerra, y estaba Júpiter y Venus en el cielo, ¿no? Y nosotros en Mérida.